Bueno, vamos entonces a entrar, hermanos, en esta segunda parte de la cuestión de la vida cristiana. Y estamos diciendo, ya desde el domingo pasado, en el desarrollo de esa vida cristiana como miembros de una comunidad, de una iglesia local. Puede parecer que esto es un poco redundante, un poco, digamos, superfluo, porque, por supuesto, si somos miembros de una iglesia, si somos miembros de una comunidad, es porque somos cristianos. Y si somos cristianos, lo evidente, lo lógico, es esperar una conducta cristiana. Bien, eso es lo que podríamos decir como texto, como algo obvio, algo normal, pero necesitamos, por supuesto, necesitamos profundizar en ello y necesitamos aclarar algunas cosas, porque el hecho de ser parte de una comunidad, de haber hecho una profesión de fe, de haber recibido un bautismo, de participar de la Santa Cena, de conocer la Biblia, todo eso son cosas que las puede hacer cualquiera y no garantizan en sí mismos nada. Es importante, eso sí, ser miembro de una iglesia es un hecho, yo diría que es imprescindible, porque un cristiano no tiene que estar como una oveja suelta, aislada, o simplemente fabricando para sí misma pues todo lo que pueda encontrar en la iglesia de Dios. No, la iglesia es comunidad. Eso tengámoslo muy claro. La iglesia, por voluntad expresa de Dios, es una asamblea de personas que confiesan y reconocen a un mismo Señor, que tienen una misma doctrina, que son personas disciplinadas, es decir, que se sujetan a una disciplina, a un orden, y también personas que están dispuestas a dar con su ejemplo, con el ejemplo de su carácter, un testimonio de lo que es el Redentor mismo, el carácter de nuestro propio Señor Jesucristo. Esto es esencial porque si no es de esta manera, no hay una vida cristiana. Vida cristiana no es por estar apuntado o inscrito en el libro de miembros o por hacer de vez en cuando algunos actos que parecen cristianos. Eso es, yo creo que todos lo comprendemos, pero aunque sea tan evidente, aunque es tan obvio, fijaos que los escritos del Nuevo Testamento, las cartas, sobre todo apostólicas, entienden que es necesario decir y hablar de estas cosas. Y el apóstol San Pablo, en sus cartas, como hemos leído en la carta a los Efesios, pero también veremos en otras cartas, insiste en decir aquello que ellos ya saben. No hay novedades, no se trata de descubrir nada nuevo, no estamos haciendo filosofía, no estamos haciendo ningún experimento, sino decir algo que es evidente, obvio, y que es necesario que lo grabemos profundamente en el corazón. Porque el primer ámbito donde nuestra vida cristiana se ha de poner de manifiesto es en el ámbito de la iglesia cristiana. Un cristiano lo es dentro de la iglesia. Y esta es la cuestión que hemos de hablar en primer lugar. Las cartas de los apóstoles
Una y otra vez nos hablan de la unidad. La unidad. El cristianismo, aunque parece fragmentado en muchos grupos, nombres, denominaciones, iglesias y más o menos históricas, nuevas iglesias, etc. Aunque esta es la visión que tenemos, hay una vocación de unidad. Somos llamados a ser uno, pasando por encima de las diferencias, diferencias externas, ojo, no de las diferencias fundamentales, porque también dentro de la Iglesia cristiana han habido errores, han habido disensiones, herejías, etc., y no se trata de tener unidad en todo eso. La unidad de la que hablan las Escrituras, y lo hemos visto ahora en la misma carta a los Efesios capítulo 4, es una unidad en el amor. Primer rasgo, primera característica de la vida cristiana en la Iglesia es el amor. No hay duda de eso, lo dice el apóstol. Que andéis como es digno, dice Efesios 4:1, dice, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Esto es Efesios capítulo 4 y versículos 1 y 2. El apóstol Pablo conoce muy bien el carácter humano, profundamente, conoce el corazón humano. Y sabe que por el hecho de que nos llamemos cristianos, no queda resuelto todo, no queda todo arreglado. Nos llamamos cristianos y tenemos detrás toda esa tradición y toda una vida de cristianos, pero él se dirige a ellos y les dice, os exhorto que andéis como es digno, que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. O sea que una cosa es haber recibido ese llamamiento, es verdad, estamos aquí, somos parte de este pueblo de Dios, visible aquí en la tierra y en una comunidad concreta. Ahí están los hechos, pero ahora dice, os exhorto que andéis. Andar en la Biblia, en este aspecto, significa simplemente vivir. Que viváis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Dios nos ha hecho un llamamiento, y en ese llamamiento hay incluidas muchas cosas. Es un llamamiento al arrepentimiento, a la fe, al amor. Dice aquí, a la mansedumbre, a la humildad. Y también dice a soportarnos con longanimidad, con largura de ánimo, con paciencia. Es lo que quiere realmente decir. Soportándonos con paciencia unos a otros en amor. La vida cristiana dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad, exige, requiere, como dice aquí, el soportarnos. Fijaos qué palabra, ¿verdad? Como también dentro de una familia, o dentro del trabajo, en una empresa, o en cualquier parte de la sociedad, necesitamos soportarnos. Soportarnos es una palabra bastante enjundiosa, tiene mucho significado. Soportar es como soportar una carga, un peso. Soportar puede significar algo que no nos gusta, incluso. Hay que soportarlo. Como diríamos, hay que aguantarse.
La vida cristiana dentro de una comunidad requiere el que nos hemos de soportar con paciencia, con longanimidad, con largura de ánimo o con paciencia. ¿Por qué? Pues porque dentro de cualquier asociación de personas hay caracteres muy diferentes. Hay una visión de las cosas diferentes. Cada uno viene de diferentes orígenes. Cada uno tiene una educación diferente, una cultura diferente incluso. Y cuando venimos a la Iglesia de Dios, cuando estamos en la comunidad, esas diferencias se pueden notar. No somos todos exactamente iguales porque no estamos hechos con una máquina y por lo tanto nuestros caracteres difieren. Y nuestra tradición, nuestras tradiciones, y como digo, nuestra manera en que hemos llegado al día de hoy. Y todo eso puede ser una carga en unos o en otros. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pero vosotros habéis sido llamados por el Señor. Y en ese llamamiento se incluye la humildad, se incluye la mansedumbre, y se incluye la paciencia, y se incluye también el amor. Por lo tanto, debemos de soportarnos. Naturalmente que este no es el único lugar en que se habla de estas cosas. Cuando cogemos la carta, las dos cartas a los Corintios, donde las cosas habían llegado a un punto de ruptura, de divisiones, pues allí el apóstol habla de una manera mucho más enérgica, más fuerte. Y ciertamente que este dato lo hemos de tener muy en cuenta. La vida cristiana en comunidad no es fácil. Tampoco es fácil fuera de la comunidad. Los problemas pueden ser diferentes. A veces la vida cristiana no es fácil ni con uno mismo, aun estando uno solo. ¿Por qué? Pues porque también en nosotros, en nuestro mismo interior, en nuestra mente, en nuestras emociones, en todo, también hay contradicciones. Y por eso es preciso y es necesario que aprendamos la lección de que, como dice el apóstol, que andemos, vivamos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Esto el apóstol Pablo nos lo viene a decir otra vez en la carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Fijaos, unidos en amor, como diciendo, vosotros hermanos tenéis un propósito en vuestra vida aquí en este mundo, el alcanzar la riqueza y la plena certidumbre de entender las cosas de Dios. Esta es la cuestión. Tenemos que desarrollar esa misión que tenemos. Nuestra misión es alcanzar la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento. ¿Qué cosa más? Parece más complicada a lo mejor, ¿no? No, el apóstol dice, no, aquí, ahí tenemos una importantísima misión en esta vida. Y es llegar realmente a comprender lo que Dios ha hecho, el misterio de Dios, dice que es el Mesías. La personalidad y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que enfocar toda nuestra atención. Dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos, ahí sí tenemos una tarea
para toda la vida. Tenemos una tarea para toda la vida, de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. ¿Por qué le llama el misterio de Dios? Porque es algo incomprensible para la razón humana. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo es algo que la ciencia, la filosofía, la sabiduría humana no puede entender. Que uno entregue su vida siendo inocente por amor a los demás. Pero ese uno no es uno cualquiera, no es uno de entre los muchos, es uno en quien está toda la plenitud de la divinidad. Es uno en el cual residen todos los atributos de esa divinidad. Y por lo tanto, ahí tenemos una tarea ingente. Tenemos que trabajar en esa dirección de conocerle a Él, conocer al Mesías. Vuestra fe en el Mesías. Por eso dice, yo me regocijo viendo vuestro buen orden, se lo está diciendo a los hermanos de Colosas, me regocijo viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Vuestra fe en el Mesías. Porque de Él depende todo, naturalmente, toda nuestra salvación. Su nombre, Jesús, es el nombre, Yeshua es el nombre suyo, el Salvador. Por lo tanto, ahí tenemos cómo en la vida de la Iglesia todos nosotros debemos tener esa unidad del Espíritu. La razón por la que estamos aquí todos, la razón de nuestra vida entera, es precisamente conocer más de nuestro Señor Jesucristo y de ahí irradiar hacia afuera, dar a los demás algo de ese conocimiento. Porque tenemos una misión y una tarea que es la de comunicar a otros el Evangelio y la fe en Jesucristo. Así que esa unidad del Espíritu, ese buen carácter cristiano manifestado en la comunidad cristiana es, en primer lugar, el amor. Y en segundo lugar podríamos poner también otra cuestión, y es la del respeto de unos hacia los otros, el respeto y la estima. Sí, ¿por qué? Pues porque un cristiano, por supuesto que tiene que ser respetuoso, claro, eso es algo evidente, que tenemos que respetar, tenemos que respetar a todos, tenemos que respetar absolutamente a todos y tener una estima por todos. Ahí tenemos en la carta a los Filipenses, por ejemplo, y en el capítulo 2, en el versículo 29, habla de una persona que el apóstol envía a visitar a los hermanos de Filipos, una persona que los hermanos de Filipos no conocían. Se llamaba Epafrodito. Epafrodito era una persona que había hecho mucho, había colaborado mucho con el apóstol Pablo. Esto está en Filipenses 2, versículo 25. Dice, sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro enviado y ministrador de mi necesidad. Puesto que estaba anhelándoos a todos vosotros y afligido porque oísteis que él había enfermado. Tenían ya un conocimiento previo, desde luego. Y ciertamente estuvo enfermo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con gran urgencia para que al verlo os volváis a regocijar y yo esté menos triste. Recibidlo, pues, en el Señor
con todo gozo y tener en alta estima a los que son como él. Esta es una recomendación que podríamos decir muy humana, en el sentido de que, hermanos, esta persona que ya conocéis vosotros, os la envío. Ha hecho muchas cosas, me ha ayudado mucho. Es más, ha estado como dispuesto al borde de la muerte a causa de la obra del Mesías. A causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida. De manera que había corrido todo eso. Este hermano, Epafrodito, que era conocido de ellos, pero que sin embargo el apóstol creyó necesario hacer esta recomendación tan extensa, tan fuerte, porque no quería que al llegar Epafrodito a la iglesia en Filipos fuera recibido con frialdad. La frialdad es muy mala, porque aquí dice que al verlo, para que os volváis a regocijar. Y esto es importante, el que recibamos siempre a las personas, a todos, con alegría, con gozo, con interés, porque es una señal de nuestro amor a esa persona, de nuestra estima a esas personas, sea la que sea. Este es el caso de Epafrodito. También en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, habla desde los versículos 12 y 13, habla de el respeto y la estima. Estamos hablando del respeto y la estima. Dice: a los que trabajan entre vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os instamos, hermanos, a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan, que los tengáis en alta y amorosa estima a causa de su obra. Esto es importante. También a los que están trabajando en la obra de Dios, que no pongamos obstáculos, pero más aún, que los tengamos en alta y amorosa estima. Los que tienen cuidado de vosotros, de la enseñanza, cualquier necesidad que pueda surgir, etc. Es importante. Pero eso es algo extensible a todos, porque debemos de interesarnos y tener cuidado unos por los otros. En la comunidad de Dios, la unidad de la iglesia y de la comunidad se tiene que reflejar en estos hechos. Así que ahí tenemos, esto es una unidad espiritual de respeto, de amor, de interés, de estima, todo eso. Por tanto, claro, eso existe, exige una comunicación, porque hoy día vivimos en un mundo que se comunica fácilmente por teléfono, pero es difícil a veces cuando tenemos a la persona delante. Hay un mundo muy incomunicado. Por lo que sea, el mundo de hoy, a pesar de los avances, de la rapidez de las comunicaciones, cada día hay más personas aisladas. Y eso no debe de producirse dentro de la comunidad cristiana. Tiene que haber esa comunicación. Pero más aún, la unidad que estamos diciendo en la iglesia, dentro de la iglesia, es también una unidad de la fe. Pues no solo del amor, el respeto y la estima, sino unidad de la fe. La unidad de la fe es una de las cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque abarca, en primer lugar, la doctrina, que no es algo seco y árido,
o algo que puramente es cuestión de la cabeza, ¿no? La doctrina es la base, es el fundamento. Nuestra comunicación y nuestra comunión viene de que creemos las mismas cosas. Naturalmente, una y otra vez, las cartas apostólicas insisten en esta doctrina. Es más, a los cristianos se les conoció con ese nombre primero porque todos participaban de aquella doctrina en la que habían puesto a la persona del Señor Jesucristo como el Redentor y Salvador. Esta era la cuestión. Participaban de esa doctrina. Hermanos y amigos, todos, la doctrina es fundamental. Y llegar a la unidad de la fe en la doctrina es esencial también para que tengamos una muy buena relación, una vida cristiana de unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. También, por supuesto, que tengamos propósitos semejantes. Hemos de tener propósitos semejantes. Estamos aquí para trabajar por la misma causa. Y hemos de empujar todos en la misma dirección, adelante. Hay un texto en la carta primera a los Corintios, el capítulo 1 y versículo 10. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Naturalmente que en la iglesia de Corinto, como ya hemos dicho varias veces, esto era una necesidad urgente. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en peligro de grandes divisiones y luchas intestinas. Pero el apóstol exhorta que habléis una misma cosa, dice el apóstol, que habléis una misma cosa. Es decir, una misma doctrina, un mismo propósito como ser cristianos, y que tengamos esa idea en mente, que estemos enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto no es un impedimento para la propia personalidad. Hemos dicho ya, no somos personas hechas con un molde, con una máquina. Todos tenemos nuestras diferencias y tenemos puntos de vista, etc. Pero hay toda una serie de cuestiones, de verdades, de doctrinas, de costumbres que deben de ser propias de todos los cristianos. Esta es una de las razones para las confesiones de fe. La iglesia cristiana sintió ya desde un principio que era necesario poner en claro ciertas cosas. Naturalmente, la Biblia es la primera, y muchos, como no tenían la Biblia y conocían muy poco, también había gente muy atrevida, y continúa habiendo gente muy atrevida, incluso con poco conocimiento se lanzan a esparcir o simplemente a guardar para su interior cosas extrañas, diferentes de los demás. Es necesario tener en cuenta que debemos, dice, hablar una misma cosa y que estemos enteramente unidos en una misma mente. Las confesiones de fe son importantes. Claro, porque representan esa misma mente de la globalidad de la Iglesia, de lo que realmente es la Iglesia del Señor. Yo no hablo de las sectas, no hablo de movimientos extraños, que siempre los ha habido. Ya en aquel tiempo habían movimientos extraños, personas y grupos, pequeños grupos que
se querían diferenciar y distinguir de los demás. Pero eso no hace más que minar y cortar y romper la unidad de la Iglesia. Es que la unidad de la Iglesia es fundamental para que podamos hacer algo. Y en el carácter de las personas hay demasiado, a veces, demasiado personalismo, individualismo. Personas que no quieren obedecer, que no quieren estar bajo una misma fe, quieren tener su propio protagonismo. Y eso, naturalmente, lo que está haciendo es romper la unidad tan necesaria en la Iglesia. Es un perjuicio contra la Iglesia como obra de Dios mismo. Y eso, yo entiendo que eso ha de ser de alguna manera juzgado por Dios también. Y el tercer punto, primero era la unidad del espíritu, amor, respeto, la unidad de la fe, la doctrina, el tener un mismo propósito. Y hay una tercera cuestión, en lo que es la vida cristiana dentro de la Iglesia, que es la cuestión de la obediencia. La palabra obediencia no es la palabra más popular. Hay que desengañarse. A casi nadie o a muy pocos les gusta obedecer. Desde los niños pequeños, ya cuando empiezan ellos a tener su personalidad, no les gusta obedecer. Obedecer es someterse a una autoridad, y esto no agrada, simplemente no agrada, desde la infancia, y va creciendo, y se llega a convertir en la principal manifestación del individualismo. Pero la Iglesia cristiana no es una cuestión de individualismos. No perdemos nuestra personalidad, claro está, pero tenemos también una obligación de buscar el conjunto, el consenso, a través de la Escritura, de las confesiones de fe y de la dirección de aquellos que Dios pone en la Iglesia para guiar la Iglesia, los ancianos, los pastores, etc. Todo el cuadro, digamos, de aquellos que el Señor ha establecido y que la Iglesia reconoce. Hay muchos textos, indudablemente, en la palabra de Dios sobre este tema de la obediencia. Tendríamos que hacer un día un estudio solamente sobre la obediencia, porque de la desobediencia viene el pecado original. El pecado original fue un pecado de desobediencia, de haber obedecido, naturalmente las cosas, la historia sería otra, pero la desobediencia de los primeros seres humanos, la primera pareja, fue la que precipitó toda esta tragedia que hoy vive la humanidad. En Romanos 16 y versículos 19 dice, es una alabanza que hace el apóstol a los romanos, a la Iglesia cristiana en Roma, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros. Pero no quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Hay aquí un aviso, un matiz, como diciendo: sois sabios en lo bueno, pero demasiado ingenuos en las cosas malas. Tened cuidado, tened cuidado. Pero al menos alaba la obediencia de los hermanos en Roma, y aún más habla de esto, pues de formas muy, diríamos, muy claras, muy evidentes en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 9:13.
Así. Dice, pues, por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Está hablando aquí de cómo se hace un envío de medios, de dinero, se les envía a hermanos que estaban en un apuro, y también esto, el capítulo 9 habla de la contribución que se hace a los santos, la ayuda que se envía a otros creyentes que estaban en Jerusalén, por cierto, y conozco, dice, vuestra disposición, de la que me glorío. Así que dice, el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ayuda ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías. Sí, habían contribuido a ayudar a aquellos hermanos desesperados en la necesidad que tenían en Jerusalén, y allí les llegó la ayuda. Y eso fue un acto de obediencia, porque había dado el apóstol unas instrucciones para que se recaudaran fondos en las iglesias para enviarlos a aquellos otros hermanos que tenían necesidad. Alguien podría haber dicho, pues esto no hace falta, esto está de más, esto no, esto lo veo claro, cualquier cosa, pero habían obedecido. Y la obediencia es algo importantísimo dentro de la vida cristiana. Y habla en términos muy claros. Es más, se habla, por cierto, de la obediencia a los padres. La obediencia a los padres tiene una importancia capital, siempre que también hemos de entender, los padres también tienen una obligación con los hijos. Pero aparte de esto, la obediencia también se refiere a la obediencia a los pastores, a los que dirigen la palabra y a los que gobiernan la iglesia, como los ancianos, etc. Hay una cuestión que el apóstol menciona. El capítulo 13 de la carta a los Hebreos y en el versículo 17, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Algunas versiones traducen, obedeced a vuestros pastores. Aquí se ha puesto a los que os dirigen, es lo mismo. Los pastores son los que dirigen, son los que guían a la grey de Dios, al rebaño, como pastores. Y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Naturalmente que aquí tenemos una importante cuestión. El prestar atención, esto estamos como hablando de un rebaño de ovejas, y ya sabemos lo que significa, que cuando el pastor les da una orden, las ovejas van en esa dirección, cuando les da están bien enseñadas, y cuando van en otra orden, en otra dirección. Y esto es un símil simplemente, esto es una manera de explicar algo que es obvio. Un cuerpo tiene que tener una dirección, y esa dirección ha de ser respetada y se la ha de prestar atención y obedecer, como nos dice las Escrituras. Y terminamos diciendo que esta unidad de la Iglesia de Dios, que es la señal de una verdadera vida cristiana, como cristianos en la comunidad, esto es una unidad necesaria para la evangelización. Porque la evangelización es dar un ejemplo. Evangelizar es dar un ejemplo. No es solamente una cuestión de actividades. Hay actividades, hay propaganda, hay publicidad, hay, en fin, los medios que podamos para usar para el contacto, pero sobre todo es un ejemplo. Así eran los primeros cristianos. Yo me he hartado de decirlo en 40 y tantos años aquí,
que la evangelización es una cuestión de ejemplo, porque podemos evangelizar solamente a aquellos a quienes les demos un buen ejemplo y les presentemos el cristianismo como algo atractivo, algo atractivo a la conciencia, a nuestras necesidades espirituales. Y por eso la unidad es imprescindible. Todos unidos para dar un ejemplo y un testimonio ante el mundo que nos está contemplando, que se fija también en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a esforzarnos en que esa vida cristiana empieza aquí, aunque luego la esparcimos por todas partes, pero empieza en esta comunidad en la que cada uno somos unos representantes, cada uno unos representantes. Haga el Señor que verdaderamente podamos llevar a cabo nuestro propósito de comunicar el Evangelio a otros con nuestro ejemplo. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.